Alice. Despierta. Así que no era una pesadilla. No. No, no era una pesadilla. ¿Cómo te encuentras? Tengo frío. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ese androide que vimos ayer me dio una dirección. Dijo que allí nos ayudarían. Me he fijado en que el tren pasa justo enfrente. La estación no estará lejos. ¿Podrás caminar un poco? Pues vamos. Así estás más guapa. Ahora sí que pareces una humana. La policía nos sigue la pista. Eso es todo por ahora. Te puedes marchar. Tengo agentes peinando el vecindario por si alguien ha visto algo. Vale, avísame si se enteran de algo. ¿Qué vas a hacer con eso? No tengo ni idea. Cogió el primer autobús que llegó y se bajó al final de la línea. No fue una decisión planeada, actuó por miedo. Los androides no sienten miedo. Los divergentes sí. Las emociones pueden trastornarlos hasta volverlos irracionales. Pero seguimos sin saber a dónde ha ido. No tenía un plan, ni un sitio a dónde ir. Puede que no fuera lejos. ¡Mierda! ¡Son ellas! ¡Ah! ¡Refuerzos! ¡Pídelos! Iban hacia la estación de tren. Come on.
¡Están allí! ¡No disparen! ¡La queremos con vida! No puedo dejar que huyan. No lo harán. No llegarán al otro lado. No me puedo arriesgar. ¿Pero qué haces? ¡Te van a matar! No vayas tras ellas, Connor. ¡Es una orden! Varias fuentes informan de que CyberLife ha proporcionado a la policía un prototipo de detective androide. Aunque el departamento lleva años utilizando androides como ayudantes, este sería el primer caso en el que se autoriza a uno a desempeñar un papel activo en una investigación criminal. Nos hemos puesto en contacto con CyberLife, pero... Claro, hablamos luego.
¿Sabes dónde está Jericó?
Thank you.
Bienvenido a Jericho.